Buenas familia, hoy estamos en una exploración más. Vine con mi amigo Jorge y vine con acá con el lugareño, mi amigo Martín. Y miren dónde estamos. Llegamos al Sanssouci. ¡Wow! Una construcción de 1920. Es impresionante. Estilo normando. Miren lo que son estas puertas. Vamos a empezar a explorarlas. No, ya miren el detalle este. Cuidado, wow. Simple con los pisos de madera, amigo. Sí. Y esta, miren, desde el piso. Claro. Tiene todo dibujitos, como de barquitos, animalitos, una casita. Wow. Ah no, los pisos están hechos re bolsa. Palacio Sanssouci. Es una monumental construcción que se encuentra en la ciudad de Tandil. Fue edificado en la década de 1920 por la familia Santamarina, en un predio de más de 50 hectáreas. Se utilizaron los más finos materiales europeos y contó con adelantos significativos para la época, como ascensor, calefacción y usina propia. La familia Santamarina lo utilizaba como casa de verano, recibiendo allí a importantes personajes de la política y del espectáculo. Cuenta con muchísimas habitaciones dispuestas en tres pisos, con un inmenso parque con variedad de plantas y flores, galpones, caballerizas, cochera y hasta las casas de los empleados. Hay un túnel acá. Familia, lo primero que encuentro es un túnel. No, qué zarpado. Me entré en una habitación y de repente me encontré con un túnel y me sacó a otra parte de la casa. Arranqué con todo. No, muy bueno. Me metí en una habitación y salí en un túnel terrible. Ya, los chicos, los perdí. ¿Qué es esto? Wow. Yo había visto una foto de este lugar, me parece. Sí, mira. Claro, es el mismo lugar de la foto. Y acá para subir arriba hay un ascensor por lo que veo. A ver acá. Que tenía ascensor, ¿no? La. Mirá. Montacarga. Sí, tenía. Este. Wow. Montacarga. Está bueno para subirse por la polea. Vamos a seguir explorando, ¿no? Wow. No, es grandísimo. Esto parece que era como un sector de cocinas. Es lamentable lo vandalizado que está. Está muy destruido. Miren la campana. La vida social que se gozaba durante décadas se interrumpió por las erróneas políticas y los gobernantes de turno. En 1949, el palacio fue expropiado por el Estado a sus dueños originales y la familia de José Santamarina se tuvo que retirar del lugar. Acá hay un montón de ropa.
un montón de ropa. Mira la espina, como que está viviendo alguien. Miren, como un aljibe ahí. Yo a medida que voy mirando, a medida que voy filmando, voy mirando para todos lados porque tengo esa sensación de que se me va a aparecer alguien mal. Miren lo que son estas, las bañeras estas. No, terrible. Wow. Re antiguas. Hay bastantes cosas originales de la casa. Acá tenemos una. Parece que esta es la estructura de la. De la escalera, ¿no? Está para subir la escalera acá. Uy, no. Miren eso. Wow, no, falta toda la escalera. Está imposible para subir. Porque está todo podrido. Qué lástima. Miren esta parte, al parecer esto era como un salón. Wow, miren esta chimenea. Claro, este era un salón, debe ser como un gran comedor. Wow, mirá qué bueno que está ahí. Los detalles. Ahí viene hora. Gente, no sé qué. Ya tiene unos escudos. No, muy bueno. Está genial. La re chimenea. Y de este lado también está. Los pisos no existen. Es un lugar que está bastante destruido. Miren lo que es esta chimenea, espectacular. Es espectacular. Hasta 1955 fue utilizado como residencia de verano de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Luego del golpe militar de 1955 fue retribuida a sus dueños originales, pero ellos optaron por entregarla al Estado provincial para que sea utilizado como escuela. A partir de 1960, el Ministerio de Educación Provincial creó el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Rural. Está genial. Voy a tratar de buscar la forma. Sí, justo estaba viendo eso. Quería ver buscar la forma de estar con Martín. Espectacular el lugar. Hay una manera de subir por donde estaba el ascensor de servicio y nos podemos meter por ahí. Hay un bueno. Tipo escalera. Listo, vamos ahí. Vamos. Ah, era complicada la subida. Un poquito, ¿no? Esta es la más fácil. Mide un panadito al lugar.
No, tremendo, mirá. Y ahí se ve el ascensor. No, pero mirá. Acá muy atento. Esto por suerte es losa y se mantiene bien, así que. Claro. Claro, que los baños estos, mirá. Pero miren, ya ahí crecieron plantas, todo acá. No, acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque la verdad que si el piso abajo estaba destruido, este está peor. Estos eran como unos baños, al parecer. Ah, unos baños re grandes. ¿Y qué tenía acá? No. Qué buen lugar, chabón. Wow. No, mirá lo que es esto. Está tremendo. En 1976 desalojaron al ISAR del predio y fue tomado por los militares nuevamente. Se dice que este lugar se convirtió en un centro clandestino y que en sus sótanos se realizaron secuestros, torturas y otras atrocidades. El palacio tuvo bajo la custodia de la policía bonaerense hasta 1983. ¿Qué? Pero acá hay un baño que tiene cerámica de 1918, 1916. Ah, agarré. Traídas de Alemania, no sé lo que son. Con el inicio de la democracia se cedió el palacio al Ministerio de Educación. Pero ya era demasiado tarde. Estaba destruido, saqueado y falto de mantenimiento. En vez de preservarlo, darle valor y utilidad, lo dejaron totalmente abandonado. En varias ocasiones fue usurpado por familias, hasta que en el 2009 sufrió de un incendio intencional que destruyó la mayor parte de los techos del lugar. Hoy en día, esta belleza arquitectónica está más cerca de la demolición que de la Amigo, que restauración. se ve la cañería del inodoro. Después no queda más. A ver qué onda por acá. Miren los pisos. Y los techos, ¿no? Está todo. Los marcos de madera, ¿verdad? Qué bueno que están. Un laburo, boludo. No, un laburo, pero re espectacular. La escalera principal que se derrumbó, boludo. Acá ¿Será que tenemos se la dio puerta los del últimos? ascensor. Y por acá, para subirse también, ¿no? Y se usa la guía esa, yo uso la guía en la pared y me voy trepando por ahí. Mira, complicadito. Pero Ah, qué y esta bueno. era la escalera principal que vimos desde abajo. Miren los castillitos estos. Eso lo vi también en otra. En una casa que. En González Catán. Hay una casa antigua que tenía los mismos dibujitos, sí. Castillitos. Acá lo que le apliqué la otra vez, caminar siempre por la guía. Esto es lo peligroso de estas casas, justo ahí. Claro, mirá. Wow. Mirá que es este balcón. ¿Cómo está? ¿Viste? Todo como caído y hundiendo hacia el techo. Wow. No, está tremendo. Qué lástima que está así, ¿no? Totalmente dejado, sí. ¿Llegás a ver la telaraña esa gigante que hay ahí, amigo? La chimenea y lo que queda ahí. Alto balcón. Miren lo que es. Este es especial porque tiene como esta pérgola acá arriba. No, está genial. Y hay otras edificaciones ahí por los costados. Pero bueno, vamos a seguir explorando este lugar. Miren cómo ya la vegetación se está adueñando de todo. Las enredaderas. Acá ya está todo sin techo. Estamos en el segundo piso prácticamente. Miren. Está todo ya. La naturaleza se está apropiando de todo. Está recuperando lo que siempre fue suyo. Lo que es este lugar. Podés pasar para el otro lado tranquilamente. Es un bosque en un segundo piso, ¿no? Por acá pasé, voy a ver. Lo que te decía de arriba, que son de 1918. Claro, mirá los pisos. Onda masón. Miren acá los detallitos de las guardas.
Está picante, ¿eh? No era fácil, ¿eh? Está chocando. Está complicada la cosa. Uy, y encima para subir. Y acá, bueno, los pisos acá están más danger que en ningún otro lado. Claro. Pero todavía hay pequeños recovecos para explorar. Hay que muy poco espacio para caminar acá, tío. Uja. No, está muy compliquete. Acá hay que ir a un baño. No, esta parte está totalmente destrozada. No, está complicada la cosa. Sí, está, atajamos. No está para distraerse no. Y hacer cagada. Salga. Altillo. Toma, firma vos, ahí. Dale. Ahí va a ser la filmación. Dale. Bueno, este es el altillo. O lo que queda. Lo que queda. Sí, bueno, ahora le vamos a mostrar el motor del ascensor. Ay, qué miedito. Miren la. Estos son como esos baños que se ven en Estados Unidos, las fotos de todo tipo. Sí, bueno, de las mansiones antiguas esas. Mirá, boludo. Qué sacado. Qué lugar, ¿no? Para la foto. Sí, boludo. Ahí bajamos, a ver. Vamos a hacer una panorámica. Bien. Claro, te toca subir a vos nomás. Un poco de parkour. Escalada urbana. Está complicada. Sí. Da miedito. No importa, acá tenés el gancho. No, mirá lo que es la caída. No, una de las exploraciones más complicadas. Más chacala de todas. Sí, más complicada. Esta es una de las pocas habitaciones que quedan enteras. No, mirá. No, estamos haciendo cosas súper extremas para llegar a ciertos lugares, la verdad. Ese material a la gente. No, la verdad que está. Miren lo que es esto. Es gigantesco. Están los pisos totalmente destrozados. Mirá, acá ya no quedan ni pisos, la verdad. Sí, acá realmente hay que mirar bien. Y este es el ala de servicio, es el ala más nuevo, por decirlo de una manera. A ver, tú. Hizo mi ayudante prácticamente. Sí, ayudante y camarero. Wow, boludo. Mira que loco, boludo. Este techo está bastante.
¡Qué travesía, hermano! ¡Oh! Se apagaron toda la madera, boludo, el piloto. Esto estaba entero hace un par de días. ¿Sí? Hace un par de semanas estaban todavía. Mirá, boludo. Y acá está la escalera, a ver si se puede por allá. Me encantaría poder subir esta torre, pero no hay forma, la puerta. No hay. Oh. No encuentro manera que... ¿Para dónde? ¿Para subir? Ahí arriba. Es el lugar que más me quiero subir, que todavía nunca llegué. Y acá queda un pedacito de escalera, pero mil, un pedacito. No, está tremendo, está tremendo. La verdad que una de las exploraciones más peligrosas que nos tocaron hacer. Tremendo, hace re calor, estamos... Un éxito, boludo. Llegamos acá a la parte más alta que podemos subir, porque después ya la escalera está desintegrada. Subimos por el techo del baño, de hecho. Y subimos por... trepando por todos lados. Subimos ahí por el techo del baño. No, tremendo. Estaba diciendo que una de las exploraciones más destruidas de todas. Sí, acá te distraes, te rompes todo. No jodas. Hicimos cosas. Tenés este tipo de cosas, por ejemplo. Bastante peligrosas, sí. Siempre recomendamos de que no repliquen esto porque. Si lo hacen, que hagan con suma precaución. Es sumamente peligroso. Mirá, acá no lo hagan solo. Tiene una caída como de 3 pisos. No. Como la subida del ascensor que hicimos recién. Sí, bueno. Así que bueno, vamos a seguir. A ver qué más encontramos. Miren, estamos de este costado. Está impresionante. Es hermoso el palacio este. Como una mansión, un palacio. Tremendo. Y bueno, y ahora vamos a ir para aquel sector. Que hay como una gruta. Vamos a ver. Y miren lo que es este bosque. Y encontramos la gruta acá. Me hace acordar a la que estaba allá en Marcos Paz. En el orfanato. La que tenía el mono decapitado. Miren lo que es. Está buenísimo. Una escalera. Una mesa esta, ¿no? Una mesita. Grandísima. Acá tenemos un amigo. ¿Qué onda, perro? Miren lo que es. Tremendo. Y bueno, gente. Desde acá vamos a ir despidiendo este video. Espero que les haya gustado la exploración. Fue una de las mejores que hemos vivido. Gracias a Martincito por acompañarme. Gracias a vos por venir, hermano, y disfrutar y compartir estos lugares, boludo. La verdad que se portó el loco. Nos invitó, nos hizo un tour personalizado. Bien extremo al mango. Improvisado, pero salió piola. Y bueno, y encima estuvimos con la lluvia. La verdad que fueron días, la verdad, complicados. Sí, así que le metimos igual. Se disfrutó igual. Un éxito. Bueno, hasta la próxima. Chau.